Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nos acompaña en esta ocasión la senadora Marta Isabel Peralta Epieyú, del pueblo Guayú. Senadora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, José Alfredo, gracias por invitarme a este programa y, por supuesto, darle un cordial saludo a todos los que nos sintonizan. Liderazgo, voz, superación, empoderamiento, talento femenino, talento guayú con su atuendo característico. ¿Qué ha significado ser del pueblo guayú, senadora? Bueno, para nosotros significa una oportunidad que tenemos como guayú eh, de alzar nuestra voz en el Congreso de la República, de acercarnos al gobierno, hacer las gestiones por nuestra gente, pero sobre todo de reivindicar el papel. Y el lugar del Guajiro y del Guayú. O sea, no el Guajiro, no todo el Guajiro es corrupto, ni todo el Guayú hoy se encuentra en una situación de, de, de pobreza, ni tampoco en una situación que no pueda superarse. Entonces son reivindicaciones. ¿Dónde nació la senadora Marta Peralta de Piellú? Bueno, yo nací en una ranchería que se llama Aritaure, cerca Monguí, del municipio de Ribacha. ¿Cómo está constituida? ¿Cómo es la vida en una ranchería? Bueno, en una ranchería nosotros tenemos normalmente caseríos eh, donde vivimos con, sobre todo, nuestra familia materna, porque yo, mi mamá es la, la que es guayú, mi papá era afro, entonces vengo de, de, ese, de esa combinación. Y ahí vivíamos con otros niños, ha sido siempre cultural ir a buscar el agua, porque en medio de la necesidad que siempre ha padecido mi pueblo por el tema del agua, pues ese, ese es como dentro de las labores que nos tocan a nosotros los niños, agarrar un tanque, una garrafa, un balde, ir a buscar al molino, al jagüey, al, al también a la quebrada, al pozo el agua. Entonces nos íbamos como en, en combo, en grupo, con los otros primos. Normalmente vivimos en las rancherías, las familias. Aquí está mi familia, pero allá vive mi primo, de este lado vive mi tío y así sucesivamente nos organizamos en ranchería. Hablemos de aspectos culturales de los guayú. ¿Por qué tanto peso femenino en la cultura guayú? Bueno, culturalmente nosotros tenemos, a pesar de que se dice que, que el pueblo guayú y el pueblo guajiro es machista, pues realmente al interior de la cultura también tenemos papeles importantes la mujer. Primero, políticos, nosotras incidimos y nos escuchan mucho nuestros tíos, nuestros esposos, a la hora de un consejo, frente a un problema, de un conflicto, frente a alguna situación. También las mujeres desarrollamos el papel de médicas espirituales al interior y, por supuesto, en la mediación y evitar... Que el conflicto se avance o evitarlo en sí, evitar los derramamientos de sangre, las mujeres eh, eh, ahí asumimos un gran liderazgo. Y obviamente somos la garantía de la trascendencia de, de nuestra existencia misma, porque venim, venimos de una cultura matrilineal. Es decir, los hijos de la mujer guayú, guayú siempre será, porque es matrilineal. Los hijos de la mujer guayú. Wayu... Guayú siempre, será. siempre serán. ¿Cómo hacen ustedes para que perduren sus costumbres, para que se mantenga la tradición? Eh, esto viene de, de, digamos, de transmisión de conocimiento y de usos y costumbres. Entonces, por ejemplo, empezarle los mayores y las mayoras, eh, nuestras abuelas siempre nos van enseñando parte de nuestra cultura. En mi cultura hay algo muy bonito y es el tránsito de niña a mujer. Cuando a las mujeres nos llega por primera vez nuestro periodo, la menstruación, eh, ahí existe un, como una etapa donde, y todo un proceso para que nosotras como mujeres concibamos de que cambió la etapa de niña y que ya pasamos a ser mujeres y que tenemos que aprender cosas culturales. Aprendemos, la que no haya aprendido a tejer, aprende a tejer, la que eh, aprendemos incluso a estar siempre. Elegantes, a vestirnos, a arreglarnos, no es un tema de capricho, es un tema cultural nuestro que nos enseña. Llevamos una dieta para la piel, para todas esas cosas que también, como cualquier mujer de, de cualquier cultura, pero sobre todo ahí nos van contando y nos van diciendo la importancia de la cultura. Entonces, esa etapa, ya cuando tú sales, incluso nos encierran, nos, nos, nos aíslan para ese proceso. Hay mujeres que han durado meses, incluso años. Yo, pues, estaba en mis estudios, pero duré un mes eh, en ese aprendizaje. Te cortan incluso el cabello para que tú entiendas de que saliste y eres diferente. Porque sales incluso maquillada, con la piel renovada, porque has estado aislada, sí. Entonces ese esa concientización y ese cambio de etapa es general y total. Y ahí durante ese proceso, durante ese tiempo, nos explican mucho el tema cultural. Aquí para es primordial no olvidar nuestra lengua, eh, no olvidar de sin importar los títulos que tengamos y dónde logremos trascender y abrir puertas, es no olvidar de dónde venimos. ¿Cómo están las nuevas generaciones? frente a la cultura guayú? Es decir, ¿se mantienen firmes o digamos que la globalización y el nuevo mundo ha incidido en su vida? Bueno, el, este yo represento un pueblo que es dinámico, que ha estado en, en cambios y, y dinámicas y que así como ha sido perseverante, resistente, pues también se ha ido adaptando a, 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 la, a la actualidad, al desarrollo mismo eh, y esta etapa que te decía de la mujer, pues ya muy pocas mujeres y muy pocas familias se hace porque ya la gran mayoría estudia más que antes eh, o simplemente optan porque ya no quieren desarrollar ese proceso. Entonces, Precisamente, ¿cómo reaccionan los mayores frente a la solicitud, deseo o petición de los jóvenes de ir a estudiar, de ir a capacitarse en búsqueda de nuevas oportunidades? Hoy este, nuestros pueblos, nuestras autoridades lo han visto de manera positiva y el pueblo guayú hace todo. Yo he visto a padres esforzándose para que los hijos puedan tener una carrera y puedan tener eh, un, un diploma, un título y puedan, porque un profesional guayú no solamente cambia su vida como me pasó a mí, sino que cambian la vida de las familias. Es con, lo vemos colectivo. Cuando yo estoy bien, no solamente soy yo, sino también mi familia entra a, a tener ese tipo de beneficio por la identidad y el sentido de pertenencia colectivo que hemos aprendido a tener. ¿Queda en la actualidad todavía esa costumbre de la dote que se entrega cuando un hombre pretende a una mujer? ¿Está vigente aún hoy? Bueno, yo. Eh... Vengo de una comunidad que todavía es muy culturalmente arraigada y lo digo porque a veces a mí me ven, no, ella no es guayú, no, yo hablo mi lengua, mi mamá ma es guayú, incluso es una persona que no es letrada, que no pudo estudiar, etc. Pero más allá de eso sí, en mi comunidad todavía se, todavía se practica o todavía está vigente que eh, el pago de la dote o la entrega de la dote. Y esto... Por ejemplo, a veces eh, hace dos meses mi tío me decía, tu primo pretendió a una mujer y ya es momento de que él la haga su esposa, la haga su mujer y necesitamos recoger eh, para pagar o entregarle la dote a esa familia. Y nosotros lo hacemos porque eh, realmente el sentido de la dote no es una compra-venta de la mujer no tiene un sentido de protección, una garantía a esa familia que se constituye, que ni siquiera esa dote la recibe la, la mujer o el esposo, no, la reciben los tíos paternos y los tíos paternos tienen la obligación y el deber moral y social de que en ausencia del papá, o simplemente el papá entró en detrimento económico, no está trabajando, se enfermó, etc. Ellos tienen el deber de auxiliar a esa madre que ha quedado sola. En esos caseríos, rancherías, en la comunidad Guayú, ¿se sigue hablando hoy el Guayunaiki? Sí, hablamos el Guayunaiki. Es una de las lenguas más vigentes. Acuérdate que el pueblo Guayú es uno de los más numerosos del país y hay internados. De hecho, yo. Eh, aprendí fue a hablar español. Mi primera lengua es el guayunaiki. Aprendí a hablar español desde los cuatro años eh, y cuando empecé mi bachillerato lo hice en el internado de Aremazán. Hay muchos internados guayú y realmente yo entré en un choque de identidad como a los diez años. Yo decía, bueno, yo voy a la ranchería, me siento bien porque estoy ya con mis tíos, mi mamá, pero yo voy aquí al pueblo. Y siento como una separación. Yo, ¿dónde, ¿Dónde me ubico? Y el internado me ayudó mucho para eso, porque primero fortalecí mi identidad como guayú. Ya sabía y aprendí que mi lengua se escribía, que mi lengua se leía, que mi lengua se cantaba. Sí, entonces, ¿Por qué hay internados guayú, senadora? Bueno, los internados guayú tienen una razón social, pero los padres capuchinos, cuando llegaron a La Guajira, muchos de ellos italianos, empezaron a crear internados, pero también, o sea, primero ellos estaban con el tema de la evangelización y todo este tema, pero también iba de la mano una labor social y ellos empezaron a formar indígenas, que los indígenas pudiéramos aprender a leer, que estudiáramos, etcétera, y la mayoría de esos internados son eh, vienen eh, de digamos funcionando y hoy hay alrededor de de 10.000 mil estudiantes guayú en los internados de Aremazán, el de Nazaret, el de Uribia, el de Albania. Entonces esto ha permitido que familias guayú que no tienen recursos para una comida, para un estudio, el internado les ofrece eso, les ofrece estadía, les ofrece do, eh, comida y les ofrece también eh, educación. Tenía el pueblo guayú sus creencias y aparece un proceso de evangelización. ¿Cómo lo viven? Cómo, ¿Cómo se dio y lograron un plan de conversión en el pueblo Guayú o no? Bueno, en el pueblo Guayú, este, nuestra principal creencia es en Malegua, que es nuestro Dios eh, eh, culturalmente, pero la religión católica y todas estas divergencias, pues han tenido también un choque y han tenido impacto. Hoy hay guayús cristianos, hoy hay guayús católicos. Hoy hay guayús que también se acepta que, que sean ateos. Entonces, pero nuestra principal, digamos, creencia es en malegua, es en Caí, Caxi, es en, en esas eh, eh, divinidades que, culturales. Autorreconocidos, ¿cuántos guayú viven en la Guajira? O por lo menos, ¿qué representa el pueblo guayú en la Guajira? Bueno, nosotros estamos actualmente representando el. Aproximadamente porque hoy día la realidad es que no sabemos cuántos somos. Esa es una problemática y que hemos hablado con el DANE y ellos pronto van a iniciar para que los guayú nos autocensemos, ¿sí? sepamos cuántos son. Pero hoy podemos representar incluso el 40% de la población. Hoy hay aproximadamente identificado 4.000 autoridades guayú porque funcionamos más en un tema de, de rancherías, de comunidades. Por cada comunidad hay una autoridad tradicional. Entonces no es fácil. Eh, los consensos, no es fácil los acuerdos, no funciona como los indígenas al interior del país, que hay un solo cabildo. No, acá es un poco más eh, diverso. Primera parte de este programa con alto contenido cultural: Colombia y su Senado, con la senadora Marta Isabel Peralta Epieyú. Vamos a unos breves mensajes institucionales y regresamos con más. De vuelta a Colombia y su Senado con la congresista Marta Isabel Peralta Epieyú de La Guajira. Hablando de cultura, un aprendizaje extraordinario que tenemos con la, con la senadora. Senadora, ¿pensó llegar al Congreso de la República en su condición de mujer, de profesional y de guayú? La verdad, no. No pensé que fuera a ser tan rápido eh, mi llegada al Congreso de la República. Veía como ese escenario lejos. Porque yo vengo de una región que eh, realmente elige mucho, vota mucho, pero no por no por los guajiros, no por los guayú. Entonces veía como esa posibilidad muy, muy distinta de lograr, muy distante de lograr. Si en las elecciones se aplicara Guayú, vota Guayú, ustedes obtendrían Más curules. Muchas curules. O sea, podríamos nosotros tener dos y tres curules de, de solos senadores. Se nos escapaba un tema que no podemos dejar pasar y tiene que ver con la medicina tradicional. ¿Sigue aplicando la medicina tradicional en el pueblo Guayú o ya van a otros centros de atención? No, eh, sigue aplicándose. De hecho, eh, todavía, por ejemplo, a veces nosotros hay jaguapia, hay, hay otras plantas medicinales, eh, no solo para la salud, sino también para la protección. Y, y eso sigue vigente y nosotros pues nos debemos a ello y las usamos también. Tocó un tema interesante que tiene que ver con la aseguranza. Antes eh, se veía que el pueblo guayú utilizaba como unos hilitos con algo en señal de aseguranza, sobre todo para los niños. ¿Eso sigue aplicándose hoy? Claro, no, por ejemplo, mis hijos tienen sus aseguranzas, esos, eh, eh, digamos, son símbolos de protección. Eh, nosotros también esta labor tan difícil y que uno se vuelve eh, y está expuesto al escarmio público y mucha gente por tu ideología, ni siquiera porque te conozcan, ni siquiera porque eh, tengamos diferencias, eh, sino que ya el tema ideológico lo convierte en personal. Entonces uno también tiene que tener su, su protección. ¿Con qué del pueblo guayú ha arrasado la modernidad? Bueno, eh, yo creo que la tecnología... Eh, eh, al interior de, de nuestra cultura se ha vuelto, digamos, como el ícono actual, no solamente en las comunicaciones, sino que ya vemos que los guayú están al tanto de lo que está pasando eh, en las distintas partes del mundo, ¿sí? ya, ya tienen mayor, eh, ya tienen mayor mm, cercanía como a lo que ocurre, no como antes que estábamos como en esa ranchería sin señal, sin saber qué pasaba, eh, ni enterarnos de, ni ir al tiempo del desarrollo del resto. Sin proponérselo, usted se ha convertido en tendencia de moda en el país porque hoy mujeres, no solo guayú, sino de, de otra sociedad o de otro estilo, utilizan su atuendo y con orgullo, senadora. No, para mí significa identidad sobre todo. Pero orgullo. Yo sufrí quizás como muchas mujeres que el solo hecho de verme que vestía diferente, y no porque yo no me ponga jean, no me ponga falda, también, también las uso, eh, eh, sino que el hecho de yo ponerme una manta, de hablar distinto, de creer distinto, pues eso, eso eh, se convertía en símbolo de discriminación. Yo dije, no, yo me voy a poner la manta pero que las mujeres guayú, cuando nos pongamos una manta, no sintamos vergüenza, sino por el contrario, sintamos orgullo de que, eh, de que es nuestra, nuestra identidad, de que hace parte de nuestra cultura y, por supuesto, nosotros también mostrar lo que las mujeres, las artesanas, con mucho amor, con su pensamiento, han elaborado para, para nosotras. ¿Qué traduce ese vestido hermoso que usted está usando hoy? ¿Qué, qué símbolo, qué representa? Bueno, esta, esta manta me la elaboró una indígena de, de Maicao, eh, también con, con Carmen Iguarán. Eh, aquí realmente hay símbolos de, de canats, que es como los, eh, los símbolos tradicionales de, del pueblo guayú, de, de las artesanas. Y más allá de eso, es que cada tejido de esto representa un pensamiento de la mujer guayú, al momento de ella bordarlo. Ellas van a ir transmitiendo sus pensamientos que normalmente son lindos y son basados en la naturaleza. Tiene tanta convicción y lo decimos al aire porque nos pareció interesante. Hicimos una sugerencia sobre el sombrero y la senadora ha dicho, es mi identidad, es mi esencia, esto es mi vida. ¿Por qué, senadora? No, yo, eh, como te digo, eh, quiero reivindicar los usos y costumbres de mi pueblo, no que nos discriminen y, y muchas veces se presta para eso. En las redes sociales son terribles. Y, y el hecho de que tú vistas distinto, pues te quieren criminalizar por eso y te quieren juzgar. No, eh, es nuestro orgullo y aquí hay que hacerles sentir al Congreso de la República, donde se hacen las leyes del país, las políticas públicas, donde se toman las decisiones más importantes de que... Colombia es diversa, de que aquí también está el pueblo guayú presente. También es cierto que usted pasa por algún lugar y llama la atención por su atractivo físico, pero me dice que sigue siendo eh, tendencia del pueblo Guayú, casarse Guayú con Guayú. Sí, claro. Todavía y hay guayú, digamos, en todas las en todas la, las condiciones, a veces eh, se ha generalizado que todos los guayús son pobres, que todos los guayús están en situaciones, eh, digamos, extremadamente difíciles, y no es así. Hay guayús profesionales casados con guayús, mujeres profesionales, y, y hay también guayús empresarios, parejas de guayús empresarias, hoy hay guayús alcaldes, por ejemplo, la alcaldesa de, de, de Albania hoy está casada con un líder guayú, el alcalde de, de, de Manaure es guayú y está casado con una mujer guayú. Se ha avanzado mucho porque antes, incluso de manera peyorativa, decían, ah, mira el indio ese, o mira el indígena ese, o mira, eh, ¿cómo se sentía, por ejemplo, frente a esa realidad? No, se sigue, se sigue sintiendo y a nosotros nos toca prepararnos. Yo hoy eh, tengo los títulos, no solamente por decir que tengo un título, sino que... Hoy yo tenía el propósito de que me haría profesional, de que tenía que llegar a ser magíster y yo sé que pronto seré también doctora, haré mi doctorado, pero porque la educación es la única herramienta que nosotros tenemos para combatir la, combatir la pobreza. Es abogada con especialización en qué? En Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario magister. y también tengo un magíster de la Universidad de, de, del Externado en gobierno y políticas públicas. Y tiene claro que debe hacer un doctorado. Claro que sí. ¿Y cómo se ha sentido en el Senado de la República cuando llega y hay algunos líderes que llevan mucho tiempo? ¿Cómo se ha sentido usted como mujer, como guayú y como la voz de un partido político? Bueno, primero acá eh, el hecho de venir con esas bases preparadas del movimiento indígena de liderazgo me ha ayudado bastante, ha hecho que me adapte rápidamente el hecho de ten, estar preparada y tener los conocimientos también me pone en el nivel en el mismo nivel de, de competitivo. De, de muchos senadores que llevan aquí muchos periodos y que de pronto a veces no tienen un título. Entonces, el hecho de que haya ido a una universidad y que tenga la preparación, eso ha hecho que se equilibre de pronto la experiencia que ellos tienen, pero que el conocimiento ahí nosotros lo tenemos. Si le dice Marta Isabel Peralta Epiyu ¿qué es lo mejor de ser Guayú? ¿Usted qué responde? No, lo mejor de ser Guayú, pues para mí eh, es, es toda mi cultura en sí. Es todo lo que representa, aún con las problemáticas y los desafíos que tenemos pendientes por superar aún todas esas eh, limitaciones con las que cuenta hoy el pueblo guayú, pero que es un pueblo resiliente, es un pueblo hospitalario y que sobre todo eh, el guayú en sí es noble. ¿A usted le gusta el vallenato? Sí. Ah, me encanta. Sí, <laughs> sí, sí. Eh, ¿El baile tradicional de, de los pueblos indígenas, sobre todo de la Guajira, cómo es? La yogna. La yogna. Ahí Ajá. es donde la mujer hace como una persecución. Sí, sí. ¿Eso por qué se da? <laughs> bueno, no, esa es, ese es la yogna y se trata, eh, es nuestro baile tradicional para aquellos momentos de festividades, de alegría, pero también para evitar... Eh, cosas malas, ¿sí? Para evitar un, por ejemplo, si tuviste un mal sueño, entonces nuestras médicas espirituales o nuestras puchipu, eh, no, nuestras, eh, eh, digamos, siempre nos dicen, es eh, puchipu es el palabrero, pero por ejemplo, nuestras eh, médicas tradicionales nos dicen, hay que desarrollar eh, un. Un baile, hay que hacer un baile, hay que hacer un brindis, hay que brind eh, darle eh, o una un agasajo a la gente. Un agasajo, Oye, una eh, eh, dentro de su cultura era muy fuerte el palabrero para resolución de conflictos. El Está puchipu. hoy. El Puchipu hoy sigue vigente. De hecho, nosotros seguimos trabajando para que para fortalecer ese papel político y jurídico también que tenemos al interior del pueblo, porque esto ha hecho que eh, realmente nuestro sistema normativo guayú eh, pueda, que es uno de los pueblos que lo tiene claro, incluso en las ramas de, de, del derecho mismo. Lo que define el palabrero es última palabra. Así es, tratamos de que el palabrero sea ese, ese interlocutor y tratamos de que el pueblo guayú conserve su naturaleza de ser siempre de paz, que es lo que más queremos en estos momentos, porque a veces se forman problemas que eh, terminan en, 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 digamos, en desgracia. ¿Usted quiere ver más mujeres guayú en el Senado? Quiero ver más mujeres en el Senado, en el Congreso de la República, pero sobre todo también en esos espacios importantes de decisión en esos espacios de liderazgo que sigan siendo concejales, alcaldes, que estén ahí implementando como todas esas decisiones importantes para que nuestra gente salga adelante. Nos queda un minuto para que se dirija a esa cámara en Guayunaiki y le hable a su gente, a su tierra, a su esencia. Ajá. Háblele por favor a los Guayú de Colombia y Venezuela, porque es un Guayú binacional. Tas en energía, la cual Julia la canerinta ya solutra cachuerra acá. Si tú jajajosao ya está y senado ya hasta hay calan. Tás sacan energía ya que ya can todos los y el yucan erra can taya acá ¿Qué les digo? <laughs> que los saludaba a todos los que me estaban viendo a través de este aparato y que los saludaba desde acá, desde el Congreso de la República donde tengo un asiento. Que lo saludaba con mucho cariño. ¿Cómo se dice, ya vamos terminando, cómo se dice mujer bonita en Guayunaqui? Ana Chonspia. Ana Chonspía. Bueno, <laughs> hemos entrevistado a una Ana Chonspia, <laughs> la senadora Marta Peralta de Pieyú, nuestra invitada a Colombia y su Senado. Esta es su casa, bienvenida siempre. Gracias por enseñarnos, gracias por esta cátedra cultural, la cual recibimos con mucha humildad. Gracias José Alfredo, a ti y a todo el equipo y por supuesto aquí estaremos. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.